Little Rivers es un grupo muy amplio, no van a tocar aquí con nosotros. Escuchamos su música gracias a esta grabación por partida doble. Están escuchando, como están viendo en pantalla, en su pantalla, el tema Fire. Pero bueno, vamos a hablar del grupo para que les tengan en cuenta, porque son unos músicos de los pies a la cabeza. Cartu, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, bienvenido. siempre estás la cresta de la ola, como se puede decir en cuanto a la música, ¿no? Estas vocaciones que tiene uno, yo creo que no se pueden abandonar más que cuando te abandona el físico, cuando te mueres, por decirlo de alguna manera. Claro, hay que estar ahí, sobre todo en tu caso, además. Y es necesario para seguir vivo. Es verdad. Si naces con esto, pues lo tienes hasta que se acaba. Hay que recordar que Alejandro Cartujo, bueno, tiene una amplia trayectoria musical, además con un grupo muy conocido para nosotros, además con su trayectoria a nivel nacional como Fundición Odessa, ¿no? Sí. Que, bueno, ¿de hace cuántos años el grupo? Sí, Odessa desapareció en el 96, a principios del 96, estuvo 10 años, estuvo desde el 80, y, ¿no? Sí, desde el 85. Por eso digo que sigues al pie del cañón, como ese. Sí, 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 la creatividad está ahí, no falla. Claro. Y Emilio también, porque, claro, tú también tienes tu parte dividida, tu corazón partido a veces, ¿no? Con diferentes proyectos, en este caso ahora estamos hablando de Little Rivers, sí. Pero también llevas mucho tiempo, ¿no? Al frente delante de los escenarios o delante de los micrófonos o a la batería también, me comentabas. Sí, sí, estaba, vamos, pues desde que pude, que fue, voy a tener mi primer concierto a los 13 años en una escuela de música que estaba fuera, sí. Y me gustó, bueno, vamos, dije yo de aquí no me bajo y excepto cuando me tocó la mili o algo así, que tuve que parar, ¿no? Siempre he seguido hasta el final, vamos. Varios proyectos propios o luego. Sí, sí. ¿Por qué se caracteriza este proyecto Little Rivers, Bartu? Little Rivers, ante todo, es un proyecto de Emilio Calleja. Y se caracteriza por hacer una revisión un poco libre de temas clásicos. Porque en un 75-80% el repertorio que presentamos en los directos son revisiones de temas, sobre todo de Elvis, que es la figura en la que gira, diríamos, toda la idiosincrasia del grupo. Después hay temas propios, pero que también van un poco en esa línea. Y la verdad es que el resultado que es, pues es una banda que suena muy bien en directo. Suena muy bien, eso. Porque no lo digo yo, porque voy a decir yo, pero, no, pero la verdad es que yo, el movimiento se demuestra andando y en todas las salidas, en todos los conciertos que hemos hecho, pues no me acuerdo ninguno en el que hayan dicho, oye, qué mal suena este grupo, sino todo lo contrario. Y el proyecto eso lo inaugura, lo funda Emilio y cuenta con una serie de locos de esto de la música, entre ellos figuro yo y otros cuantos, como son Jorge Escobar. Está también José Farel, el teclista, y Emilio, y hasta ayer estaba Turi Ventura, que era el bajo, pero por razones personales, pues se retira de la música y ya estamos en la factoría Little Rivers no para, y estamos ya pues, trabajando pues, sobre otros sustitutos. Bueno, con la edición que provoca esto, seguro que por un corto espacio de tiempo. Sí, calculo que es cosa de 15-20 días. Eso digo, ¿no? Oye, Turi, que sí, que seguro. Bueno, Emilio, hay un 70% de música que, bueno, se basa o pivota en los clásicos, 30% de canciones propias. ¿Es tú el encargado de darle la literatura a las letras o lo hacéis en grupo o se lo encargáis a Cartu o a nuestro amigo Turi? O... Es muy fácil, porque además se lo comento yo a ellos, digo, ayer hasta las 3 de la mañana grabando. Generalmente grabo todo, pues he tocado un poco de todo, un poco de guitarra, un poco de batería y demás. Lo grabo la base, luego se lo enseño. Y ya luego ellos ya me dicen, esto no me gusta, esto tampoco, hasta que coincide una canción y dicen, aquí ya podemos sacar algo. Y entonces ya ellos ya lo explotan como guitarrista o batería y demás. Ese toque personal de cada uno. Luego el toque personal. Con esa amplia trayectoria, por supuesto, criterio musical a la hora de hacer. Conciertos, hablamos de los conciertos. ¿Cómo es un concierto de Little Rivers? Ya hemos escuchado cuál es el resultado, cuál es el sabor de boca que dejáis en el público, pero no sé si sois muy... Bueno, yo sí lo sé, pero quiero que lo digan ellos. No sé si es
como muy fuerte, contundente, participativo. Bueno, eso te podría hablar, Emilio, pero desde mi punto de vista, yo, en los muchos años que llevo en esto de la música pop, soy partidario de que un músico en directo, un músico de pop rock, un músico de rock and roll, en directo tiene que ser, aparte de efectivo y tocar como Dios manda, sí, tiene que ser un poco agresivo. Yo nací a la música en el punk, allá en el año 80, y después, pues, un poco, ayer lo hablábamos en local, viendo conciertos de grupos ingleses, americanos que vienen al Purple o hacen conciertos aquí, pues todos arrastran esa diríamos, agresividad en directo, que a lo mejor aquí en España no se da tanto, y a mí personalmente es lo que me gusta ofrecer en directo, agresividad, contundencia y ante todo, que el público no se coma al grupo, sino todo lo contrario. Sí, eso es. El grupo se tiene que abalanzar sobre el público con todo con toda su oferta y con todo su sangre y con todo su corazón. Y eso lo va a agradecer, ¿eh? El que esté abajo lo agradece. ¿Hasta el punto, Emilio, de hacer el salto del ángel al público y todo? Nunca lo he intentado, pero a lo mejor me lleva una sorpresa, a saber. No se van a apartar, por supuesto. Como les caiga. Muy bien. Oye, con forma de contacto, ¿cómo se ponen en contacto con vosotros? ¿Algún empresario, algún ayuntamiento? Los ayuntamientos ahora están pasando su mejor momento, ya lo saben todos ustedes. Pero bueno, alguien que quiera contar con vosotros para hacer un buen concierto y además, como nos están diciendo nuestros invitados, contundente. ¿Me podría entrar a...? Sí, era littlerivers.león@gmail.com. littlerivers.león. Uh-huh. ¿En Facebook? Sí, ¿qué más? Lo pones ahí, yo soy informático. ¿Tenemos dudas? Soy un ciruelo. Lo pones y sale. Tenemos dudas. Que venga Emilio y ya está, ya hablamos de negocios. Sí, para decirte la verdad, lo tuve que preguntar antes porque lo hizo la corista. Sí. Y digo, ¿cómo era? ¿Era Hotmail? Solo llegamos hasta ahí podemos leer. Bueno, necesitaríamos un manager. Ella es Paula. Aviso a navegantes, necesitamos un manager. ¡Oh, God! Es un mensaje, sin duda. ¿Tenéis previsto, hay ya en cartera, en el calendario, conciertos para realizar en los próximos meses? Sí. Estamos probando la salida ya, porque estamos en puertas del verano. Sí. Y vamos adaptándonos un poco a... Lo digo para que aquellas personas que nos estén viendo pues puedan acercarse. Sí, y estamos abiertos a todas las ofertas y tenemos ya unas cuantas cosas ya apalabradas, incluso alguna cerrada. Después también el grupo pues no vive de esto y tienes que coordinar, aparte que la gente del grupo tiene otras actividades. Yo tengo más grupos, la guitarra también y, bueno, y el teclista, todos tenemos otros asuntos aparte. En función de eso vamos coordinando y haciendo lo que sale y estamos abiertos a todo, porque un grupo está vivo cuando sale a tocar y cuando compone, si no, pues... Claro. No, además estás constante. El onanismo musical nunca me gustó. Bueno, hemos escuchado para comenzar la entrevista la canción Fire. Ahora vamos a, para cerrar nuestro programa, además con ellos nos despedimos, Tantanka. Tantanka es la canción que vamos a escuchar, que sí. Es que me habéis dicho que es búfalo en indio. En Sioux, sí. En Sioux, eso es. ¿Algún comentario sobre la canción? O... El nombre lo puso él. Lo puso... Empezaba la canción con tambores y dice, Tantanka, no sé qué, digo, venga, búfalo. Son cosas de la cocina. Sí, no, cosas de la cocina. Cuando estás cocinando la canción sale así, punto. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias por haber venido. Un saludo a todo el grupo que no está aquí con nosotros. A ti también, Turi, que sé que dentro de poco estarás de nuevo con ellos. Y que salga muy bien este verano y que hagáis muchos conciertos, que seguro que sí. Turi, Emilio, gracias. Gracias a vosotros. Gracias por venir. Con Little Rivers nos despedimos. Mañana volvemos a partir de las 9:30, como es habitual, de lunes a viernes. Buena música, Tantanka, para cerrar nuestro programa. Adiós.